Por denunciar un presunto caso de abuso de autoridad por parte del síndico de Santa María del Tule y cinco elementos de la policía municipal, mi familia está siendo acusada y perseguida sin descanso. Denunció ante las cámaras de MBM Televisión Génesis Daniela Enríquez, un habitante de esa comunidad. Ahorita estamos siendo acosados porque nos están tomando fotos a mis hijos y por eso estoy denunciando porque tengo miedo. Entonces, de que algo les pase a mis hijos, igual en la escuela, en la Fricardo Flores de Ricardo Magunda, acá del retiro, los están acosando, les están tomando fotos, con tal de que nosotros retiremos la denuncia. Eh, acá los responsables es el síndico municipal, el presidente municipal y los policías también que están en corte con ellos, ¿no? El afectado, quien aseguró, fue levantado, despojado de sus pertenencias, golpeado y encarcelado por los antes mencionados el pasado 6 de abril, presuntamente sin ninguna razón afirmó que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones. No hasta ahorita no, no me han resuelto nada eh, ni de lo que me robaron los policías ni de lo ni de las lesiones ni, de, ni no he recuperado absolutamente nada. señaló que ha sido amenazado por las autoridades para que retire su querella. además de que han intentado sobornarlo con mil pesos diciéndole que si retira su denuncia le darán derechos como ciudadano del Tule hasta para participar en las asambleas. Sí, eso fue lo que nos dijeron, que retiráramos la denuncia y que nos iban a dar la tarjeta de derecho a de acá del Tule y que nos iban a dar mil pesos nada más por retirarlo. ¿Y yo por qué lo voy a hacer si la ley no es un juego? Por otra parte, denunció que como no ha declinado, ha sido amenazado con que lo expulsarán del pueblo, e incluso las autoridades han presionado al arrendador de la vivienda que renta para que lo despoje, además de que les han tomado fotos a sus hijos para intimidarlo. Sí, claro que sí, nos están diciendo que nos van a expulsar del Tule si no, no retiramos la denuncia. Entonces, nosotros no queremos hacerlo porque la ley no es un juego, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, nosotros queremos que se haga valer la ley ante estos sujetos. Me dijo el señor que nos prestaba la casa que lo están presionando por parte del municipio. Mencionó que ya no puede seguir viviendo con incertidumbre y miedo de que dañen a su familia. Por lo que urgió a las autoridades un avance en su caso, ya que a casi un mes de haber denunciado penalmente a los policías y el síndico no hay solución. De lo debido a los golpes, me, me hicieron una cirugía intestinal, porque debido a las patadas y los golpes que me dieron, me mandaron a, a IMSS y de emergencia me tuvieron que atender en Tlacolula. Eh, estuve en, ante una cirugía el 15 de este mes y pues sinceramente sí estuve muy mal, ahorita estoy en recuperación. Por otra parte, exigió que se haga justicia para que se le devuelvan sus 5 mil pesos que le quitaron los policías cuando lo detuvieron, además de que le paguen los gastos médicos que le han generado las secuelas de los golpes que le propinaron los elementos, pues afirmó ya suman más de 6.500 pesos. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Francisco Márquez...